Es tiempo de cuarto grado. Cuarto grado sin Yasmín Ugalde, a quien le mando un abrazote de eh, Año Nuevo y las mejores vibras para que se recupere pronto de salud. Querida Yasmín, eres extrañada en estos espacios, pero bien representada, bien... Eh, eh, acompañados esta noche estamos por Diego Matus integrante de la coordinación académica del Instituto Nacional de Formación Política de Morena muchas gracias por acompañarnos Diego gracias por tu paciencia y feliz año. No pues no, no hay de qué igualmente muchas gracias por por invitar también feliz año y pues las mejores vibras también para nuestra compañera Yasmin que anda este, ahora mismo enfermita, pero sabemos que pronto se va a recuperar. Y pues aquí a tus órdenes, Vicente. Claro que sí, Diego. Oye, hablamos, si te parece, de la revocación de mandato por este tema del INE, que hoy fue exhibido y gacho por eh, el periodismo de investigación de la revista Contralínea y, y los gastos. Hay dinero, pero no hay voluntad. Para redistribuir ese dinero y asegurar el proceso de revocación de mandato y obviamente la agenda política para este año, y creo que traemos invitado de lujo, mi querido, eh, porque está con nosotros, un eh, gran caricaturista. Le agradezco mucho por acompañarnos. Eh, participa en activamente en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, comunicólogo de profesión por la UNAM. Eh, primer lugar en el certamen de francofonía por la libertad de prensa del 2019, en la categoría de talento emergente, es Mario López, conocido como Mayo Monero, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Vicente. Muchas gracias por, eh, más bien, estoy agradecido por estar aquí en este espacio, eh, este espacio que va increciendo eh, en audiencia y nada. Agradecerles el, eh, la invitación y, y agradecer a la audiencia que está aquí en Sin Censura y eh, mandarles saludos a la compañera Yasmín, que es, esperemos representarla de una manera digna aquí. Gracias. Claro doctora. que sí, claro que sí. Es más, iniciamos, Diego, el proceso de revocación de mandato que se le ha atragantado al INE, si me permiten la expresión, y que ha generado tanto ruido precisamente por el protagonismo. De Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Todo parece indicar que están las firmas, todavía no las han validado en el INE, pero hay millones de firmas de diferentes partes de México y todo parece indicar que se van a cumplir esos requisitos para que avance y se dé la consulta de revocación de mandato. Sí, pues mira, yo creo que de ese tema pues, hemos hablado y discutido mucho. Eh, en nuestro público seguramente está muy politizado respecto al mismo. Yo la verdad creo que se metió en camisa de Once Varas, Lorenzo Córdoba y compañía, ahí en el Instituto Nacional Electoral, porque pues era muy buena propuesta, ¿no? Muy buena puerta abierta esta de que un presidente en ejercicios te diga pues hacia adelante una consulta por la revocación de mandato, ¿no? Creo que eso era como un punto a favor de entrada que podía pues presumirse por parte de Lorenzo, por parte del Instituto Nacional Electoral, sobre todo después de pues el papel que han jugado en elecciones anteriores como la del Estado de México, por decir, mencionar algunas anteriores a la elección del, del 2018, pero no, pues se atragantaron, como bien comentas, este tú Vicente se atragantaron solos, empezaron a considerarse y ejercer como una oposición al gobierno y pues nos encontramos ahora que el presidente pues fue acomodando también las cosas discursivamente en el respeto de las atribuciones de cada organismo, pues para que pues tengan al fin de cuentas que rendir cuentas sobre el gasto oneroso que, que han tenido, ¿no? O sea, el 35% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral se va a salarios y se va también a gastos, ¿no? Lo cual es una cifra pues alta, sobre todo teniendo en cuenta que cuentan con asesores que ganan arriba de los 80 mil pesos. A final de cuentas, el presidente lo dijo muy claro en la mañana del día de hoy. O sea, si el Instituto Nacional Electoral quiere más dinero, pues tendrá que sentarse en la mesa con Hacienda y en ese sentar a dialogar, el presidente va a tener todas las cartas del mundo para decir al instituto: Pues vamos a ver cuánto dinero requieres y a pesar de que recortar tus salarios no representen mucho dinero, éticamente y moralmente sí lo representan y va a estar el presidente en condiciones óptimas de exigir esto, ¿no? Mario, ¿cómo ves eh, todo este ruido con un proceso que parecería hasta natural en esto de que el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita? Esto de la democracia participativa que parece no gustarle a algunos de esos privilegiados en los gobiernos anteriores. Sí, por supuesto, eh, Vicente. Antes que nada, eh, me gustaría mencionar eh, un cartón que salió el día de hoy que es un cartón eh, histórico que hace el maestro fisgón monero es de otro tema pero seguramente ha estado circulando en las redes mucho y sale Chingón, Chingón. En, en la jornada que es el silencio de los expresidentes me parece un cartón de excelencia y todos los moneros todos los colegas moneros eh, creo que deberíamos aspirar a ese tipo de eh, trabajos entonces, nada más lo dejo ahí para entrar eh, de una vez en el tema. Y me parece que los trazos de Lorenzo Córdoba con relación a los gastos eh, del INE no es solo el hecho de presentar eh, o defender un sueldo o un gasto, sino un status quo de una burocracia eh, de este Instituto Nacional Electoral que se hace llamar eh, autónoma cuando eh, muchos de los consejeros, en este caso Lorenzo, Ciro Murayama y los consejeros anteriores, fueron pactados por fuerzas políticas. Me parece que hay, hay, eh, hay que tomar con pinzas eh, lo que es la autonomía eh, en cuanto al, al Instituto Nacional Electoral y me parece que hay un ruido muy fuerte con relación a lo que es la participación ciudadana eh, entendida. Inclusive había, había un, un tuit, no me acuerdo de quién era, que decía que había que defender, eh, que el INE estaba para defender eh, lo que es la cuestión de la mayoría, de las mayorías. En este sí. sentido, eh, es, es terrible cómo se piensa la democracia participativa en este terreno de lo que es el INE. Eh, hay una cuestión muy importante que hay en los medios que tiene que ver con el hecho de eh, la defensa a ultranza del status quo de esa burocracia con relación a la representación que tienen en diferentes aspectos de la vida pública. No les gusta la democracia participativa porque de entrada eso le da poder al pueblo. Eso es innegable. Eh, Lorenzo Córdoba se ha erigido como este virrey de la, de la institución. Y me parece que eh, el semblante de Lorenzo que ha habido en, en estos días con relación a la defensa de estas, de estas estructuras de poder, pues nos da mucho que, eh, que ver en el semblante de los trazos del mismo Lorenzo. Yo ahí lo dejaría por el momento, pero es importante que eh, decir que en los medios se está manejando como un capricho de Andrés Manuel. Eh, esta, esta oportunidad que, te, que tiene el pueblo para tomar las riendas de esa participación lo que es eh, totalmente erróneo porque el pueblo necesita de la democracia participativa para quitar malos gobiernos y ratificar buenos gobiernos entonces yo sí. ahí lo dejaría gracias Vicente y Mario te quedaste cortito fue bajita la mano capricho hoy hablábamos del artículo este de la dolce vele de Anabel Hernández que llama narcisista al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso que aquí estamos a 7 de enero y andan con todo eh, en estas campañas, incluso desde los medios de comunicación. Debo de decir que eh, debo de decir que hay muchas cosas, incluyendo obviamente la revocación de mandato, en eh, precisamente la la agenda que se viene para este año. Y creo que hay que mencionar esto de la agenda, porque hay temas tan relevantes como la, eh, la revocación de mandato, como la reforma eléctrica. Creo que hay muchos debates que se van a tener que dar y que no van a ser miel sobre hojuelas, Diego. Sí, a mí me gustaría como dejar una reflexión un poquito antes de responderte esto, que es que Hacemos esta pregunta, ¿no? Si llegar al poder, si llegar al gobierno, ¿significa llegar al poder? Creo que la democracia que vivimos en el 2018, ejercicio democrático, la conquista del, del pueblo, del, del gobierno y, de, de, y, y se hizo de dos poderes, ¿no? Del poder ejecutivo y del poder legislativo, no ha trascendido a, 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 a la velocidad que quisiéramos a otros espacios del, del estado, ¿no? No ha, no ha trascendido a esos organismos autónomos no ha podido llegar a permear todavía la, de manera suficiente en el poder judicial por algunas cuestiones que ya mencionaba Mario hace un momento. Y ese es el fondo en el cual nos encontramos, ¿no? Todavía también estamos dentro de una pugna y de una lucha del poder popular, pues por establecerse como el soberano, como bien mencionas tú, con la revocación de mandato y que el pueblo pone y el pueblo quita ese principio tan básico, pues no parece tan natural para los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sobre la agenda que viene, a mí me encantó lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, creo que lo respondió con ese gran tino que tiene. Eh, que le preguntaron sobre cuál era la agenda que venía para este año, y él dijo: Pues la agenda es mantener los programas sociales, es que le llegue la beca a los estudiantes, la pensión a los adultos mayores, terminar las refinerías, el aeropuerto, el Maya canales de riego, las presas, las carreteras en el sur del país, los bancos de bienestar. Esa es la principal agenda que tiene la cuarta transformación, es la que tiene que consolidar. Y vienen momentos importantes, eh, como los que tú mencionabas, las elecciones en los seis estados, por ejemplo, en las que vamos a tener elecciones estatales en este año, la inauguración también del aeropuerto Felipe Ángeles, a mí esa inauguración eh, me, me da muchas expectativas en relación a cómo la 4T va a poder dar un salto. Eh, discursivo al menos y simbólico en cuanto a que sí se puede, sí se puede hacer obra pública, sí se puede gobernar, sí se pueden hacer obras de un calado internacional y grandes sin necesariamente tener que dilapidar miles y millones de pesos, sin tener que estar pidiendo prórrogas de tiempo y sin tener que estar lucra lucrando con, con precios excesivos ¿no? y elevados. Ahí me parece que eso junto con las tres reformas la que ya se planteó de la reforma eléctrica de la guardia nacional y también la, la reforma al instituto nacional electoral pues creo que nos van a tener robada la atención en materia política pero sin descuidar que en este año debe de comenzarse o continuar consolidándose las acciones de gobierno que se han desplegado en los tres años anteriores no porque la, dere la derecha está articulando todo un discurso en donde está queriéndose comportar y dándose baños de oposición a un gobierno que no está dando los resultados que tendría que dar. Y es natural que existan limitantes, pues fueron cuantos años de neoliberalismo y apenas llevamos tres años de gobiernos progresistas. Pero esas limitantes pues no pueden, digamos, leerse sin un contexto y sin una dimensión. Que creo que este gobierno, repito, en este año tenemos la responsabilidad o tiene la responsabilidad de poder establecer en una dimensión cualitativamente distinta los logros que se están teniendo. Así es, voy con el Mayo Monero. Mario, eh, me imagino que... Eh, todas tendrán su dinámica pero creo que la que va a sacar chispas es la reforma eh, electoral por todo lo que estamos viendo de un INE pues muy sesgado con lo, de la mano de Lorenzo Córdoba Sí eh, ya Diego hizo un recuento eh, tomando en cuenta lo que ya decía el presidente en la mañanera de los aspectos importantes de la agenda de este año 2022 eh la reforma electoral efectivamente va a sacar chispas por este enquistamiento que tienen eh, los consejeros y ciertas estructuras de poder en el instituto, sobre todo porque, si bien es una entidad administrativa, el Instituto Nacional Electoral es la que eh, maneja eh, todo el intríngulis de las elecciones y, pues, eso es un coto de poder muy fuerte dentro del Estado. Pareciera que no, pareciera, inclusive, por ejemplo, se mencionaba que eh, no son, eh, en alguna plática se menciona, se menciona de que los consejeros no son funcionarios públicos como tal, porque están en, en organismos autónomos, pero sí lo son, son, es un organismo que a pesar de ser autónomo, tiene una responsabilidad y tiene que dar cuentas al Estado mexicano, porque recibe presupuesto de ese Estado mexicano. El segundo tema que me gustaría eh, abordar con esto tiene que ver con las otras dos reformas que vienen para el año 2022, que en este caso una de las reformas más importantes es la reforma eléctrica que viene, sobre todo porque hay una defensa eh, por la soberanía energética de la nación, que ya en, en veces anteriores eh, y, desde, y desde el comienzo del movimiento... Eh, eh, con Andrés Manuel López Obrador se viene dando en la defensa del petróleo, pero en este caso en la defensa de la industria eléctrica, que tiene que ver con que quien consume más pague lo que se debe. Y la defensa de lo que es el litio, que es bien importante con relación a la transición energética del siguiente año. Ahí hay muchos intereses, hay que poner el ojo ahí y seguramente los caricaturistas estaremos eh, los caricaturistas de, de, de izquierda estaremos apoyando este tipo de reformas porque porque le da eh, eh, ventaja al estado mexicano con relación a los intereses privados hemos visto en otras partes del mundo por ejemplo en españa eh, que están subiendo los precios de la energía eléctrica y esto es porque se entregó toda la energía eléctrica a los intereses privados y eso es bien importante en tenerlo en cuenta. Y así como hay que tener en cuenta lo que es eh, esta, esta, esta reforma, hay que tener en cuenta lo que es la revocación de mandato y hay que apoyarla eh, totalmente, eh, sobre todo porque le da poder al pueblo. Y eso es bien importante para las democracias. Este es un momento eh, indiscutible para poder tener esa, eh, esa estructura de revocación. Eh, y creo que el presidente Andrés Manuel lo tiene bien consciente de que esta es la oportunidad del pueblo para tomar en sus manos eh, precisamente el poder a través de estas consultas populares. Déjenme pedirles para cerrar, para cerrar eh, en la última ronda, una reflexión sobre estos temas, eh, una reflexión para cerrar para la audiencia de Sin Censura, Diego Matos. Bueno, pues yo lo último que quisiera comentar, Vicente, es hacer una invitación, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Formación Política, estos temas que estamos debatiendo acá, pues los buscamos trabajar y compartir con, con ustedes, con toda la gente, militantes, simpatizantes, ciudadanía, a través de distintos contenidos, como son podcasts, como es la revista Conciencias, como es a través de los cursos virtuales. Y fíjate, sobre el tema de la reforma energética, se van a desarrollar unos eh, círculos de estudio virtuales. El día marzo 29 y marzo 30 de este año, voy a compartirte, a ver si pueden compartir después en redes sociales, y estaban hasta en las redes sociales del instituto. Esos talleres donde la idea es que, pues, la ciudadanía podamos reunirnos y discutir sobre el alcance, las limitantes, las posibilidades que presenta, ¿no? Más bien las posibilidades que presenta esta reforma eléctrica relacionada con un tema energético, para poder discutir, porque solamente desde la organización popular, solamente desde la conciencia, vamos a poder llevar a cabo esto, ¿no? El presidente en la mañanera decía que se acabaron los tiempos donde la democracia se resolvía en las mesas, en las comidas, ¿no? En estos restaurantes lujosos. Ahora la democracia se tiene que vivir, se tiene que ejercer desde la base social. Y para que sea una realidad esto y no solamente sea una parte discursiva, pues tenemos que generar una revolución de las conciencias que parte de la organización, de la discusión, del debate. Y del casa por casa, pero de conciencia ahora, ¿no? Casa por casa pidiendo el voto, casa por casa pidiendo el apoyo, pero también casa por casa revolucionando las conciencias. Yo con eso cerraría con esa invitación a que nos sigan en las plataformas del instituto, que nos comenten y que pues sigamos caminando juntos esto que todavía queda rato. ¿A ti cómo te encuentran en redes sociales, Diego? Ah, por mi nombre, Diego-Ilinich, uh, ¿no? Arroba Diego-Ilinich, ahí en Twitter. Y mi nombre, Diego Matus en, en las redes de Facebook. Muy bien. Y Mario López, Mayo Monero, ¿con qué cierras tú? ¿Con qué comentario? Pues igual que, que Diego, invitar a todas a todos a, la, a participar en el Instituto Nacional de Formación Política. Está en las redes sociales del instituto donde pueden ver toda la oferta. Eh, Formativa que tiene el Instituto Nacional de Formación Política, desde estos talleres eh, para la reforma eléctrica, talleres informativos sobre la revocación de mandato, de hecho, ya se hicieron eh, una primera tanda eh, antes de terminar el año 2021. Y eh, participar, participar, ¿por qué? Porque la formación política sirve para revolucionar las conciencias y, sobre todo, para dar la batalla, organizarnos y dar la batalla en contra de estructuras eh, eh, fascistas que vienen, fascistoides, que, que están no solo en México, sino que se están organizando en todo el mundo. Lo podemos ver en América Latina. Y nada, agradecerte, eh, Vicente, agradecer a Diego eh, y agradecer a tu auditorio por esta oportunidad. Y, y pues nada, muchas gracias, Vicente. Claro que sí, a ti cómo te encuentran en redes, querido Mario. En Twitter me encuentran como arroba el-mayo-monero y en Facebook como mayo-monero, todo junto. Y ahí estamos dando la batalla narrativa, eh, Vicente, a través de los trazos. Claro que sí, estamos al pendiente de tu trabajo. Les agradezco a ambos por habernos acompañado y les mando un abrazo y nos vemos pronto acá en Sin Censura. Buenas noches. Buenas noches, Cuídense. muchas gracias. Cuídense, buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube: sin censura media, en donde tenemos más de un millón suscriptores; sin censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores; y en sin censura presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100.000 mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, eh, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.